para acá, digo que damos vuelta. Yo me arrimo. Thank you.
ir un poquito más rápido porque ya tenemos que llegar a las 7. Muy bien, hay que ver eso. Thank you.
Queridos hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos en este tercer día de nuestro novenario y con alegría recibimos a nuestros hermanos de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, al Padre Ángel que preside esta Eucaristía, vicario de esta parroquia. Nos saludas al Señor Cura Salvador y al Padre Juan, que también sacerdotes de esta querida parroquia. Les agradecemos su presencia y es como deseamos en el canto, juntos como hermanos, porque formamos una sola iglesia y vamos hacia el encuentro del Señor de la mano de María Santísima. También agradecemos la presencia de la Asociación de la Vela Perpetua y de la Pastoral Social, nuestros grupos parroquiales del sector privado Vista Real y del barrio Maravillas. Gracias pues a todos por su presencia y aquí está tu casa, Padre, y seas bienvenido. Muchas gracias, Padre Cristian, Padre Víctor, a todos los feligreses de esta parroquia por habernos invitado a esta peregrinación a compartir nuestra fe. Así como el publicano del templo, pidámosle perdón a Dios por todos y cada uno de nuestros pecados para celebrar dignamente esta Eucaristía. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre libre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta Eucaristía por la familia de Venegas López, que se organiza el día, por el eterno descanso de Jesús Venegas, Antonio López Nava, Antonio López, Josefina Riveros, Salvador López, Esperanza López, Lupita Sánchez. También pedimos por el grupo parroquial, la Asociación de la Vela Perpetua, Pastoral Social, por el sector privado Vista Real y Barrio Maravillas, por todos los que pertenecen a la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, por el señor cura, por el padre Juan Cruz, por el servidor. Pedimos por Bianca Sofía Núñez Hernández, Eduardo Vázquez Alianza, Lazar Esparza, Daniel González, Lorena Sánchez Ruiz, Adriana Carmona, por la salud de su pronto regreso de Daniel Salvador Morales Barra, en acción de gracias por el cumpleaños de Elvira Salinas Figueroa, por los 50 años en acción de gracias por Gabriel Vital González, necesidades materiales y espirituales de la familia Martínez.
Martina Ramírez, por María Amparo Medina Sánchez, Hilda Gausín Cruz, Reyes Moisés Medina Carrillo, Marcos Gerardo y Anselmo Uribe, Magdalena Rodríguez Torres, Jaime Julio y Ernesto Rodríguez Gámez, Agripina Gámez Medrano, Consuelo Sánchez Hernández, María de la Luz Ramos, Margarito Burrola Débora, Samantha Cabral Ángel, y por las ánimas del purgatorio, por todos ellos que ya descansan en la paz de Cristo. Y además pedimos por todas y cada una de sus intenciones muy particulares. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo el Señor se le presentó a Abraham y le dijo: No temas, Abraham. Yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas y puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos.
y celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. En nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Hacer nuestra oración.
adoración a la Santísima Virgen María, en esta advocación de la Virgen del Refugio, de Nuestra Señora del Refugio, que nosotros venimos, así como Abraham, lo escuchamos en la primera lectura, él, que Padre Dios le solicitó a estos animales, y que él se dio la tarea de buscarlos, de llevarlos ahí, de ponerlos en ofrenda, y confió en la buena obra de Padre Dios. Y que así nosotros también nos acercamos al altar de Dios, a dejar nuestra ofrenda. Y no me refiero a aquella ofrenda en manera económica o material que traemos, sino a nuestra ofrenda espiritual. Esa ofrenda que nosotros depositamos en ese altar y que confiados en Dios, también nos retiramos. Y nos retiramos a nuestros quehaceres diarios, a nuestras ocupaciones, a nuestras tareas, con aquella confianza en que Padre Dios actuará en aquellas necesidades que nosotros le hemos expuesto en este lugar. Y que nosotros venimos y le pedimos también a la Santísima Virgen María su intercesión. Nosotros buscamos un refugio, todos aquellos que somos pecadores. Y la Santísima Virgen del Refugio, pues el refugio de pecadores. El refugio de todas nuestras peticiones, de todos nuestros problemas, pero además recordemos que es la Santísima Virgen María, que es nuestra madre, que es la madre de la Iglesia, que es aquella que nos guía, aquella que nos escucha, aquella que intercede ante su Hijo para que nosotros seamos escuchados de una manera más fácil o más rápida, pues podría decir, para que nosotros a través de la Santísima Virgen María podamos también hacer nuestras peticiones a Padre Dios, al Hijo de Dios, y que también así como dejamos esa ofrenda de nuestro altar, venimos y dejamos muchísimas cosas que nosotros desde nuestro corazón confiamos a la Madre de Dios. Que nosotros en nuestra debilidad, en nuestros pecados, en nuestra vida diaria, en nuestra vida de lucha, en nuestra vida de querer ir poco a poco creciendo para alcanzar la santidad, en ese caminar, en ese peregrinar hacia la morada eterna, a la cual algún día nos llamará Padre Dios a su presencia. Y que hemos escuchado en el Evangelio, el árbol malo da frutos malos, pero el árbol bueno da frutos buenos. Y nosotros, nuestras raíces son de un fruto bueno. Recordemos aquel pasaje de la higuera. Pues quiten esta higuera, ¿por qué? Porque no está dando frutos. Dice, no, vamos a removerle la tierra, vamos a podarla, vamos a ponerle abono, vamos a regarla y la vamos a dejar. Si este año no da frutos, pues la quitamos. ¿Qué tantos frutos nosotros estamos dando en nuestra vida diaria como cristianos? Ese domingo ya nos decía el Evangelio, pues que aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que es el discípulo, aquel va también a experimentar, a pasar por tribulaciones, por pruebas graves, por soledad, por exclusión. Pero que sin embargo, Padre Dios ahí va a estar presente. ¿Por qué? Porque Él nos da la fuerza, Él nos da la esperanza, Él nos da el amor, Él nos da a su Santísima Madre para que sea el refugio de todos nosotros como pecadores, para que ella nos cubra con su manto, para que ella siempre esté hablando por todos nosotros que somos sus hijos ante el Padre Dios. Y que cada uno de nosotros, agradecidos quizás de las súplicas del año pasado o de la semana pasada,
y agradecemos todos los días por cuando nosotros podemos, por tantas maravillas, por tantas cosas maravillosas que nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos pide hoy el Evangelio? Nos pide que seamos árboles, bueno, que seamos árboles buenos, pero que tenemos frutos buenos. Esos frutos en los cuales, dice al final del Evangelio, por sus frutos los conocerán. Esos frutos que es el servir, esos frutos que es el amar, esos frutos que es el conducir, el guiar, el proteger, cuando son mamá y papá. Esos frutos en los cuales nos da la predicación de la palabra de Dios, que nos da la entrega. Esos frutos que nos da el sacramento de la reconciliación. Esos frutos que nos da también cada vez que nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y damos el día de hoy, hermanos, a la Santísima Virgen María en esta advocación de Nuestra Señora del Refugio, para que pueda ser ella refugio de todos nosotros pecadores. Que nosotros, por intercesión de la Santísima Virgen María ante su Hijo Jesús, interceda por cada uno de nosotros para que toque nuestros corazones. Para que si somos frutos malos, si somos un árbol malo, que estamos dando frutos malos, empiece nuestra conversión. Estamos en las vísperas ya de celebrar el día de mañana la fiesta de San Pedro y San Pablo. Que ojalá Padre Dios nos conceda, así como a San Pablo, la conversión. Que también nos sube del caballo, quizás. Pero de ese caballo del orgullo, de la avaricia, del apego a las cosas materiales, que quizás de todas aquellas cosas que no nos dejan acercarnos a Dios. Vamos a pedirle pues a la Santísima Virgen María para que ella interceda, para que podamos seguir trabajando, para que podamos seguir nosotros luchando día a día para poder cambiar nosotros como discípulos y misioneros, para que podamos nosotros anunciar esta palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios a todas aquellas personas que más lo necesitan. Que también nosotros seamos medios de salvación para los demás y no medios de tropiezo para llegar y alcanzar a la santidad que estamos llamados todos por medio de nuestro Dios. Escúchanos, Padre. Pedimos
los 8 seminaristas que serán ordenados diáconos el día de mañana en la catedral, para que Padre Dios les dé la perseverancia, os haga crecer todos los días en el amor a Cristo y a su iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos con fe y con esperanza. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Refugio, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a continuar. Santo, Santo, Santo es el Señor.
pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, brevemente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, a toda la cena con el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sinfredo y todos los pastores que quedan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto tu misericordia, invítalos a contemplar a los ten misericordia de todos nosotros, y así, por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él.
Yeah.
Yeah.